La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, lunes 26 de octubre. Lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y por Televida, el canal católico de la familia. Vamos en esta celebración a orar por los enfermos y enfermas, personas que nos han llamado pidiendo oración por la paz y la unidad en la familia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos al Señor el alma de Joel Alejandro Soriano Mejía, Ángela Pérez, Mariela López, María Dolores Abreu, Manuel de Jesús Frías, Francisco Osvaldo Díaz, Juan Cristóbal Ovalle, María Mansueta, Juan Crisóstomo y Gavino Beltrán. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros Fray Víctor Valero, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, sector Villa Duarte. Muchas gracias, Padre Víctor, por aceptar nuestra invitación. Presentamos al Señor cada una de sus intenciones y las intenciones de todos los que nos han pedido oración y están aquí con nosotros. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos con mucha alegría la Santa Eucaristía de este lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Nos presentamos delante del Señor con un corazón contrito, con un corazón humilde, reconociendo que somos pecadores y pecadoras necesitados de la misericordia de Dios. Por eso, al iniciar nuestra Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestra condición de pecadores y pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios todo amoroso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor.
Oremos. Dios todo amoroso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros, como Dios perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar, es impropio de los santos. Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Todo esto está fuera de lugar. Lo vuestro es alabar a Dios. Tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el cielo, de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Antes sí erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Jesús, estaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, «Hay 6 días para trabajar. Vengan, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo,
Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y lo lleva a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el Evangelio de hoy con este texto tan hermoso de la sanación y liberación que Jesús hace a esta mujer que está poseída por un espíritu y eso la ha mantenido por 18 años encorvada. Es importante recordar que en época de Jesús la medicina no había avanzado tanto como hasta nuestros días y muchas de las enfermedades que no se conocía su origen o no se conocía su cura eran pensadas por los habitantes, por los judíos de su entorno como obra del enemigo, como obra de Satanás. De esta mujer se dice que está endemoniada porque ha pasado 18 años encorvada, una mujer jorobada, una mujer que el peso de lo que lleva encima, de la enfermedad que lleva encima, más la exclusión social que le acarrea esa enfermedad, le ha encorvado. Muchos de los enfermos incurables y muchos de aquellos enfermos cuya enfermedad se desconocía eran excluidos automáticamente por la comunidad judía y eran tratados y despreciados como gente impura. Es decir que al acercarse Jesús a esta mujer que es considerada impura, que es considerada quizá pecadora porque no se conoce el origen de su enfermedad, y que además se le aduce que está poseída por un demonio, nadie quiere acercarse a ella. Jesús la ve y la llama, le dice, ven. Y Jesús hace un signo que es muy importante hoy para nosotros. Jesús le impone las manos, la toca. Al tocarla Jesús y orar por ella, esta mujer de inmediato queda libre de su enfermedad. Queda libre de toda acechanza del enemigo, queda libre quizá incluso del peso de su pecado, pero además y lo más importante de todo, queda libre de la exclusión de la cual es objeto por los miembros de su comunidad. Jesús le devuelve la dignidad plena a esta mujer. Ella ya no andará más con la cabeza hacia abajo, encorvada, sino que caminará recta, viendo hacia el frente, viendo a los ojos a sus contemporáneos. Ella volverá a sentir que es hija muy amada de Dios. Jesús con este milagro reintegra a esta mujer a la sociedad, la reintegra a la vida religiosa de su tiempo, la reintegra al contacto con todos. Ya nadie más podrá excluirla. Ella podrá caminar con la frente en alto. Muchas veces nosotros, como esta mujer, vivimos encorvados por el peso de nuestro pecado, encorvados por el peso de las enfermedades, de los problemas, de las tribulaciones, de lo que sucede, de lo que acontece en nuestra vida. Necesitamos de Jesús que venga a nosotros o necesitamos de un hermano y de una hermana que su presencia sea para nosotros presencia sanadora en el nombre de Jesús, para poder volver a abrir nuestros ojos y ver hacia el frente, para poder reconocer que todos y todas somos hermanos, necesitados de Dios, que todos y todas somos miembros de una comunidad, de una iglesia que camina, que peregrina en la búsqueda de la voluntad del Padre. En el Evangelio, el jefe de la sinagoga no ve con buenos ojos esta sanación, porque Jesús la realiza en día sábado. Y él, que se encontraba apegado a las normativas de la ley del Antiguo Testamento, centra su mirada en la ley y no en el bien hecho por Jesús. Muchos de nosotros corremos ahora el riesgo de permanecer en esta misma mirada,
de fijarnos únicamente en lo cultural, en lo litúrgico, en lo normativo de la palabra y no buscar realmente el bien que Jesús nos trae, el bien que nosotros somos llamados a hacer como cristianos y cristianas que somos. Hoy nosotros somos invitados a no ser hipócritas, como Jesús le llama a este jefe de la sinagoga, sino que por el contrario, nosotros fijar nuestra mirada en aquellos hermanos y hermanas que están necesitados de Dios y que nosotros podemos llevarles esa buena noticia de sanación. Abrir nuestros ojos ante los dolores y necesidades de nuestro prójimo para poder ser nosotros esa presencia sanadora que imponga sus manos, que ore, que interceda por aquel o aquella que sufre. Para poder ser nosotros como Jesús, esos hombres y mujeres que devuelvan la dignidad a aquellos que la han perdido o que la sociedad se las ha robado. Y nosotros poder alegrarnos juntos como comunidad de las maravillas que Dios a diario obra en nuestros corazones. Que la palabra de Dios siga siendo fuente de vida, de sanación y de liberación para todos nosotros, para que Jesús continúe actuando en todos aquellos y aquellas que creen en Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, les invito a ponernos en pie para poder presentarle nuestras súplicas al Señor. Por los cristianos, para que construyamos la comunión verdadera de la Iglesia, amándonos y perdonándonos mutuamente, como Dios nos perdonó y amó en Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros pastores, para que sean imitadores de Dios y dispensadores solícitos de su misericordia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que busquen el bien, trabajen por la paz y fomenten la justicia y la solidaridad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones de los que nos encontramos aquí y los que nos observan a través de la radio, a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio, para que el Señor atienda nuestras plegarias, atienda nuestras súplicas y podamos recibir de Él todo aquello que es para nuestro bien de acuerdo a su voluntad, todo eso se lo pedimos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma. Es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano, es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad, el esfuerzo de mi oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todo amoroso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres y mujeres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo es el Señor. Dios del universo, lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Señor,
Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Arzobispo Francisco Soria, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres y mujeres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, de aquellos por los cuales ofrecemos esta Eucaristía, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco y Santa Clara de Asís, con San Pío de Pietrelcina y San Óscar Arnulfo Romero, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que Él mismo nos ha concedido. Digamos pues ahora con fe y con confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un signo de paz. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado. Cordero.
Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el Hijo de Dios vivo y verdadero, el Hijo de María Santísima, aquel que quiere quitarnos toda encorvadura de nuestras espaldas para poder caminar rectos y contemplarle. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, hermanos, queremos agradecer la sintonía de ustedes, los que nos siguen a través de la radio, la televisión. Además, agradecemos la presencia de las hermanas que hoy han venido a celebrar la Eucaristía, la colaboración de la hermana que hoy nos acompaña, Maribel Marcano, muchas gracias, en la proclamación de la palabra, y Lauris, por apoyarnos en la animación musical. También queremos darle gracias a Fray Víctor Valero, que viene de la zona de Villa Duarte, la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Así es que ese saludito, Fray, a su feligresía, al Padre Jit también. Un saludo para todos y todas los que nos sintonizan hoy en este día y a toda la comunidad parroquial Nuestra Señora del Rosario, que hace algunos días celebramos nuestra fiesta patronal. Seguimos pidiéndole a María Santísima que siga intercediendo por todas las familias del mundo, por todos los que habitamos en este país, para que podamos seguir dando testimonio de Cristo a nuestro alrededor. Amén. Ahora nos ponemos de pie para recibir la bendición.
Suplicamos a nuestra Madre Santísima que interceda por todos y cada uno de nosotros, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Diócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.